Es un enorme placer poder saludaros. Bienvenidos a la gala de los Premios Internacionales de Fotografía y Vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura. Gracias por acompañarnos en la edición número 31 del Memorial María Luisa. Ya lo veis, por las especiales circunstancias que nos afectan globalmente, llegamos a todos vosotros de forma virtual desde el Principado de Asturias y estamos segurísimos de que este será un encuentro inolvidable para todos, comenzando por las cifras que nos entusiasman un año más y que son una realidad gracias a todos los que habéis participado. Hacéis que cada año nuestros premios aumenten no solo en convocatoria, sino también en prestigio. 16.000 fotos de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo, 121 películas, 1.511 concursantes procedentes de 89 países. ¡Wow! Y gracias. Haber llegado a este momento y la forma de ganar hoy uno de los premios y de comunicarnos con vosotros será casi tan diferente como la propia celebración que estamos llevando a cabo. Y es un indicativo, sin duda, de que tenemos todos que cambiar nuestra forma de estar en la vida. Para nosotros, para el Memorial María Luisa, esta gala es la mejor forma de hacer un enorme homenaje a los que lleváis mucho tiempo siendo los guardianes del planeta, a quienes nos la mostráis con vuestro enorme talento y en todo su esplendor. Así que a todos los que nos estáis viendo, os pedimos que os sentéis cómodamente en vuestros sofás, relajaros y servís una copa de vino. Bueno, os aconsejamos que sea un vino español, cerveza Ordum, ¿por qué no?, la cerveza asturiana, o una sidra de manzana de aquí, de nuestra región, la bebida de todos. Serviros un café, un aperitivo, un té, champán, cualquier acompañamiento será bueno para las magníficas imágenes y vídeos que estamos a punto de ver. Y comenzamos. Y empezamos con las menciones de la categoría Paisaje de Montaña, seguramente capturadas con todo su misterio y enorme presencia, además de sus ricos entornos naturales, remansos de paz y belleza gracias al trabajo y el cuidado de quienes habitan cerca de ellas. Fotografía de Julio Castro Pardo, de España, Noche en Gredos, y quien estuviera en esa tienda. Marco Franchini, de Italia, Moonlight on the Summit. Juan Jesús González Ahumada, de España, Cerca del Cielo. Andrea Pozzi, de Italia, Approaching Storm. Alessandro Carboni, de Italia, Alaska Range, maravillosa, igual que todas las que hemos visto hasta ahora. Joel Delmas, de Francia, Parinacota Volcano at Sunset. Y también de Joel Delmas, de Francia, Atacama Sunset. Marco Gallotti, de Italia, Alaskan Colors, muy bonitos los colores. Y de Suiza, Thomas Crowles, Jurassic Plan. Y la foto ganadora en la categoría Paisajes de Montaña es... desde Italia, Paolo Giudici, Tre Cime Reveal. Hello. My name is Paolo Giudici and I'm honored to be here and to commemorate with you Maria Luisa Alvarez. When I was a teenager, I was really in love with nature, photography and art. But when I started the university, life drew me in different directions. I returned to my old love recently and I have started to submit my pictures in some photo contests. Of course, before participating to this one, and this was my first participation, I watched the pictures awarded in last year's and I was really amazed. Moreover, I'm not a climber, but I truly love mountain hiking and exploring, and also from this perspective, it is really an honor for me to be here today. The picture has a special story. I woke up at 3 o'clock, I spent more than 2 hours, maybe 3 hours, waiting for something to happen. When the cloud finally rose up
from the valley and traveled through the plateau, hiding and then revealing the Trecime, it was a glorious moment. The picture is a stitch of three portrait-oriented pictures taken with a tilted lens in order to take benefit of a Schlenkfrug principle, the one used by large format photographers that I admire so much. Thank you once again. It's an honor to be here. Y ahora llegamos a las menciones de alpinismo y deportes de la montaña invernal en todas sus fascinantes variantes, incluida la escalada en hielo, de esquí de montaña y el mundo de la altitud en su aspecto más deportivo. La verdad, siempre me ha parecido que estas personas tienen un enorme valor, al igual que quienes se aproximan a ellas para retratar sus proezas. Y vamos a verlas. De Francia, Alex Bis, Mulan. Desde Francia también, Rémy Flamand, On the Roof. Desde los Estados Unidos, Christian Pondela, Eyes, Minds. ¡Wow! No sé si me gustaría estar ahí colgada. Desde Francia, Marc David, Kufner Ridge. Desde Austria, Max Dreger, Storm Chaser. Y desde Canadá nos llega la fotografía de Kieran Brownie, Spruce Elder. Desde Austria, la fotografía de Christoph Oberschneider, The Line. Desde Noruega, el autor Vegard Eisen, Towards the Summit. Y desde Estados Unidos, de Noab Betzel, la fotografía Barnson Skin Dimensions. Y la fotografía ganadora de la categoría Alpinismo y Montaña Invernal es Luis Manuel Vilariño López, de España, con su fotografía Escalada en la Noche Polar. El invierno en el norte es mágico. Si te adentras más allá del círculo polar, el sol no llega a asomar sobre el horizonte. Y el reto para un fotógrafo es sacarle partido a las escasas horas de penumbra. El día que realicé esta fotografía, había intentado aprovechar la luz crepuscular para fotografiar el Ortetinden, una emblemática montaña del norte de Noruega. Pero no le podía quitar el ojo a una cordada que progresaba lentamente sobre una enorme cascada helada al otro lado del valle. Sabía que al ritmo al que ascendían, se les haría de noche mucho antes de llegar al final de la vía, pero no parecía importarles. Solo cuando estuvo suficientemente oscuro y encendieron sus linternas frontales, fui consciente del poder de la escena. Dos pequeñas figuras humanas progresando sobre una enorme pared de hielo. Dos diminutos puntos de luz resaltando en la inmensidad de la noche ártica. No pude resistirme y me decidí a capturar la esencia de ese momento. Quería reflejar esa calidez artificial en la que nos envolvemos los seres humanos para sentirnos seguros en una inabarcable naturaleza. Cogí mi coche y conduje varios kilómetros hasta encontrar un paso al otro lado del valle para tomar perspectiva y poder utilizar mi teleobjetivo. Muchas gracias al Memorial María Luisa. Para mí es un honor que esta imagen haya sido reconocida en uno de los certámenes más importantes del mundo en su clase. Y vamos a por la tercera categoría, el vertiginoso mundo de la escalada. Boulder, Big Wall, escalada urbana, rocódromo, todo lo que sea el apasionante desafío a la gravedad y verticalidad. Vamos allá. Marco Ripoll, de España, Vía Láctea 7C+. Desde Francia, Jan Beard, Alpine Playgrounds. David Munilla, desde España, La Cabeza del Dragón. Desde Francia, Saint-Bié, Sunrays. Increíble, chiquitín ahí. Desde Suiza, Rainer Eder, Sinnerblick. El fotógrafo Ralf Ganzhorn, desde Alemania, Towards the Sun. Desde Estados Unidos, Ben Hendron, Evening Flight. Llegada desde Polonia, la fotografía Gym Session, de Piotr Deska. Y desde España, con su sugerente título Todo Llegará,
fotografía de Diego Estepa Igual. Y la fotografía ganadora de la categoría Escalada es... desde Polonia, Marcin Cipelewski, DX. Hello, I'm Marcin Cipelewski and I'm a photographer from Poland. I am involved with the climbing and photography all my adult life. I have been always fascinated with the extraordinary shots published in the climbing magazines, in the photo contest galleries. A while ago, I got the message that the X-titled photography was selected by the Memorial Maria Luisa jury as the category-winning photo. And I'm totally surprised, I'm shocked, and I'm very, very proud and very, very happy that my dreams come true. And it is a great honor for me to join to such talented photographers. It's great, incredible feeling. I would like to thank all my team, the climber Paweł Zieliński, the belayer Robert Lama Pallus and Marta Koblińska, who helped me with the flashes. Momento de la categoría de aventura y deportes extremos. Por supuesto, los que tienen su marco en la montaña y la naturaleza. Pasión, riesgo y sobre todo belleza. Una combinación extraordinaria para quien la practica y la dificultad, sin duda, de captar con el objetivo el momento exacto que suele dejarnos sin aliento también a quienes las vemos. Y vamos a ello. Desde España, Manuel Ismael Gómez, el monstruo del kayak. Fotografía tomada en Islandia y vemos por qué ha escogido ese nombre el autor, porque parece que los deportistas huyen, ¿no?, de esos monstruos de hielo. También desde España, la fotografía Vuelo Galáctico, de Marco Ripoll. Desde México, divertida fotografía, Dan Puerto Vallarta, de Marcos Ferro. Desde Estados Unidos, la fotografía de Ben Herndon, Grandfather Cuts Loose the Ponies. Llegada desde Francia, la fotografía Gravity, de Rémi Flamont. Desde Estados Unidos, fotografía de Noah Betzel, Desert Night Freeride Mountain Biking. Y también llegada desde Estados Unidos, fotografía de Christian Pondela, Ranch of Light. Desde Francia, también muy sugerente el nombre, Free, de Fabrice Guérin. Y desde Reino Unido, la fotografía Following the Light, de Henley Spires. Y la fotografía ganadora de la categoría Aventura y Deportes Extremos es para... desde Estados Unidos, Noah Betzel, Teton Valley ATV Total Solar Eclipse. Hello everyone, I hope this finds you well. My name is Noah Betzel, I'm an adventure landscape an active lifestyle photographer based here in the US. I just wanted to say thank you to the Memorial Maria Luisa Photo Contest. It's an honor to win this award and to have my imagery showcased alongside so many other talented photographers and cinematographers, especially in a contest that showcases many different genres of photography instead of just one. Capturing the 2017 total solar eclipse is one of my favorite memories, not only because it took weeks of preparation and execution, but mainly because I got to share that experience and capture that experience with my good friends and athlete, Chris Brulé. Thank you so much for your support. I can't wait to look at all the other images. Have a fantastic year. Thank you. Vuelve. Vuelve a la naturaleza, a la armonía. Vuelve a ser libre, a respirar. A sentirte vivo. Vuelve a descubrir algo único.
aventura. Vuelve a la paz. Vuelve a compartir sabores auténticos. A disfrutar del camino que se abre ante ti. Vuelve a la magia. Vuelve al paraíso. Ven a Asturias, paraíso natural. Menciones de honor de una categoría que refleja, nos enseña a otros de los grandes guardianes de la naturaleza, auténticos supervivientes en un mundo natural cada vez más aislado. Hombre en la montaña o en la naturaleza, las personas, los nativos, sus tradiciones y ejemplares formas de vida. También retratos de quienes tienen la oportunidad de llegar a esos lugares a través del senderismo y el trekking. ¡Qué maravilla tener la oportunidad de hablar con ellos! De momento, vamos a ver las fotos. Llegada desde Irán, la fotografía Winter Lights de Reza y Sapur. Fotografía de Weifu de Tailandia, Slowdown. Lo necesitamos a veces, ¿eh? Slowdown. Desde India, de Ira Punjabi, Endangered Greater Adjunta Stork. Fotografía de Manuel Enrique González Carmona, de España, Paseo con Vistas. Simpática foto llegada desde Rusia, de Sergei Sabi, This is my jungle. Sin duda es la selva del elefante, y así lo quiere decir él. Desde España, Javier Sánchez Martínez, Cariño de Pastor. Llegada desde Polonia, fotografía de Piotr Deska, Shelter. Llegada desde Suecia, esta fotografía de Marcus Westberg, Masai. Y desde Singapur, fotografía de Ramesh Lechmanan, Bull Mat Racing, una carrera, un evento muy singular en Indonesia, en esta carrera de animales donde se puede apreciar cómo esta persona anima al animal a correr mordiéndole la cola. Y la fotografía ganadora de la categoría Hombre, Montaña y Naturaleza es desde Suiza, Rolf Jemperle, fotografía On the Edge. My name is Rolf Jemperle. I'm a professional landscape photographer from Switzerland. I'm happy that I could win a category in such a prestigious competition as the Memorial Maria Luisa. On our photo tour through the Algerian Sahara, we set up our camp at the foot of a fascinating dune landscape shortly before sunset. Our plan was to reach one of the highest dunes in the area. On the way up to the summit, I noticed that my colleagues were moving on the opposite dune. I had very little time to realign the camera before they stood out as silhouettes in front of a wonderful spot of light. I hope you enjoy the picture on the edge as much as I do. I thank the organizers for their effort, which they make every year for this competition. I'm already looking forward for the next one. Y llegamos a esas imágenes que muestran lo más tierno y a veces lo más salvaje de la naturaleza. El mundo animal, majestuoso, elegante y desgraciadamente algunos en extinción. Tan difícil de captar y tan comunicativo cuando se logra. Vamos allá con nuestros maestros, los animales de la naturaleza. Amit Eshel, Israel, Together as One. Desde España, Enrique Bullón Esteban, Mi mamá me cuida. Qué tierno. Llegada desde la India, de Argilla Andikari, Follow Me Auntie. Gabriela Stebel, Alemania, Elephant with Blossom. Mohammad Murad, de Kuwait, Two Faces, One Soul. Y desde China, Xiao Qiji, Come Late. Increíble cómo este zorro, además, parece que ni siquiera se percata de que hay un fotógrafo cerca y la verdad es que es la naturaleza en estado puro.
desde Canadá. Thomas Vihayan, fan for all ages. También llegada desde Canadá es de Daisy Giraldini, foraging at low tide. Y desde Italia, de Roberto Margegiani, Gelada Baboon. Y la fotografía ganadora de la categoría Mundo Animal es para... Desde Israel, Amit Eshel, Patagonian Future. Hi guys! Wow, what a wonderful news. This is a photo I took about 2 years ago near Torres del Paine, Chile. I was there for about a week following a beautiful family of pumas. And one morning, all four kittens went up on a small hill and sat in the most beautiful light against the most beautiful background. And you know, this is one of the moments when everything comes together and you just have to be at the right place at the right time. And I feel so lucky to be able to be there. And one more thing I want to tell you about this incredible mother puma. She raised all four kittens to adulthood, which is something very unusual. Usually, only one kitten survives. And recently, she has been seen with four new cubs, which is, how amazing is that? So, thank you so much. Congratulations to all the other winners and cheers for my little office in Israel. Bye-bye. Y dentro del mundo animal tienen especial cabida quienes lo ven todo desde arriba. Quizá cada vez lo tengan más complicado para desplegar sus alas. Pero vamos a abrir nosotros la categoría Mundo de las Aves. Así, y seguramente con muchísima paciencia para captar el momento, han levantado el vuelo nuestros premiados de esta categoría. Vamos allá. Nicolás Reusens, de España, cerrando el círculo. También desde España, Francis de Andrés de Miguel, alma de gaviota. Desde Estados Unidos, Chris Becea, Eagle's Perch. Y desde India nos llega la foto de Zetan Rao Name, Miss the Snack. Desde Alemania, de V. Hasubeck. What do you want? Parece preguntarse seguramente este alcatraz, esta ave que está pues con ese instinto de protección, ¿no? De sus crías. Desde Finlandia, otra maravillosa fotografía de Jari Heikkinen, de Observer. Y desde Italia, la foto de Marco Giaotti, Through the Mist of Lake Cusharo. Desde España, fotografía de Óscar Díez Martínez, Bajo la Tormenta. Otra impresionante, sin duda, imagen que nos llega desde Finlandia y es de Markus Varesvuo. La foto se llama White-tailed Eagle in a Shower of Power. Y la fotografía ganadora de la categoría Mundo de las Aves es para... Desde Canadá, Thomas Vihayan, Lake Rudolf Sprinkle. Hi, my name is Thomas Vihayan. I'm a wildlife photographer. I congratulate all the winners of this prestigious contest. Special thanks to all the jury members for doing an excellent job as always. I know it's not an easy job, especially with thousands of images coming in, and you guys always do the best. And the entire team for putting the like-minded people, showcasing their best work and frames around the world. Hope things get better soon. We'll be able to travel comfortably and safely in the coming days. Till then, stay safe. See you soon. Una especie fotografiando a otra especie. Tiene muchísimo sentido esta relación por todo lo que nos ofrecen en recompensa. Hablamos del nutrido, colorido, arraigado y muy generoso mundo vegetal. Vamos a ver esas fotografías. Desde Alemania, Radomir Jabukowski, Sundance.
Desde Australia, la fotografía de Andrew Peacock Jaquea. Desde España, el fotógrafo Óscar Díaz Martínez con sus amapolas entre flores. Parecen auténticos cuadros todas estas fotografías. Llegada desde Grecia, de Agorastos Papanatsis, la fotografía Magic Mushrooms. Y realmente un mundo mágico que se crea en estas setas que pueden llegar, son comestibles además, pueden llegar hasta los 30 centímetros. Llegada desde Hungría, es de Saba Darotsi, Frozen Spring. Procedente de Alemania, del fotógrafo David Almond, Taiga. Fotografía de José Juan Hernández Martínez, de España, Life After Death. Desde Hungría, fotografía de Irma Szabo, Sunset. Y también desde Hungría, fotografía de Szaba Darotsky, Trees in the Fog. Y la fotografía ganadora de la categoría Mundo Vegetal es para... Desde Italia, Marco Giaiotti, Blooming Desert. Hello, my name is Marco, and I'm really happy to be part of the awarded photographers at this year's Memorial Maria Luisa Award Ceremony. I have great memories of past edition of Memorial Maria Luisa with incredible award ceremony and gala events. So I'm a bit sad that this year we couldn't attend the event in presence. Anyway, with this image, which was taken in one of the driest part of Tanzania, along the shores of Lake Natron, I wanted to depict the contrast between this barren environment and this small tree in full bloom. So I wanted to depict how life can adapt to the most difficult condition. So I thank you very much for appreciating my work, and goodbye. Otro mundo rico y misterioso, totalmente inabarcable, con seres fascinantes y en ocasiones imponentes. Categoría mundo sumergido, fauna, flora y ecosistemas propios de las zonas sumergidas. Es un espacio que siempre nos deja algo que descubrir, pues vamos a ello. Cristóbal Serrano, España, Hulabalu. Rafael Fernández Caballero, de España también, Friendly Pilot Whale. Desde Estados Unidos, otra impactante imagen de Amos Nachum, Diamond in the Sky. Desde España, José Pesquero Gómez, Lines, enseñándonos este mundo sumergido de Indonesia, especies raras de ver y además muy tímida, con lo cual una fotografía muy complicada de hacer. Desde Noruega, Galís o Arau, Flatfish. Y llegada desde Reino Unido, la fotografía de Tracy Land, Underwater Gannets. Desde Israel, la fotografía de Moan Kotler, Massive Attack. Reino Unido también, Hanley Spires, con su fotografía At Home with the Lilies.
la fotografía española del autor español Marc Casanovas Félix, Ataque. Y la fotografía ganadora de la categoría Mundo Sumergido es para Fabrice Guérin, desde Francia, Hunting in the Blue. Hola a todos. Hello to all. I am very proud and happy to receive this award in this prestigious international nature contest. Even more happy because I took this picture in a region that is very dear to my heart, Baja California in Mexico. In this place, nature is still wild and underwater encounters are unique. Each season is the opportunity to observe many marine species that make the show. When you are a photographer, you know that at any moment the action can happen. There, it's like that. In one day, you can see a ballet of sea lions hunting in huge school of fish, the brace of the whales, mobulas and dolphins jumping, sharks. So, I wanted to show with my picture this special atmosphere, wild and magic. Congratulations to all the winners, and thanks again to the jury and to the organizers for this contest, which show us once again that nature is beautiful and fragile, and that we must do everything to preserve it. Thanks, muchas gracias. Y llegamos ahora a los premiados en la categoría Biodiversidad, imágenes que muestran a animales o plantas en relación con su hábitat natural. ¿Cómo es la relación de las especies con su medio? ¿Cómo se logra, con muchas horas de por medio, ¿no? Eso seguro, pero ¿cómo se logra captarla con un objetivo? Vamos a ver varios ejemplos a continuación a través de estas impactantes imágenes. Desde Australia, Scott Portelli con su fotografía Southern Resting Place. Mario Suárez Porras, de España, Winter Look. Thomas Dressler, desde España también, Desert Storm. Thomas Vijayan, de Canadá, The World is Going Upside Down. Una imagen, además, que parece engañarnos porque en realidad la fotografía está reflejada en el agua. Desde Francia, David Almond, Emperor. Tomasz Spila, de Polonia, Crossing with the Savannah Queen. Fotografía también de Tomasz Spila, de Polonia, Ostrich Kindergarten. Desde Francia, Thomas de la Haye, Trío. Y fotografía de Gabriela Stabler, de Alemania, Savannah Storm. Y la fotografía ganadora de la categoría de Biodiversidad es para Andrew Peacock, de Australia, Raft of Penguins. Hello everyone, this is Andrew Peacock coming to you from Australia, and I want to say a big thank you to the judges and to all of the team at the Memorial Maria Luisa competition for considering and awarding my photograph Raft of Penguins in this year's competition. It's a delightful competition to be a part of each year, always something to aim for in terms of hopefully getting up there in the mix amongst some incredible photography with some very talented photographers. So it's an honor to be awarded this year. I hope that the image gives you a sense of the beauty and the incredible diversity of landscape and wildlife that exist in Antarctica. It's a very special place, somewhere that I am lucky to journey to most years and look forward to doing so again in the future. So again, thank you to everybody involved, and enjoy the virtual gala award ceremony. Bye for now. Muchas veces lo hemos oído, la montaña es la
reina de la naturaleza. Quizá por eso merezca la corona de una categoría solo para ella. Pero, ¿qué hay del sueño de captar, de observar, de sentir la paz y la energía de un maravilloso paisaje natural, aunque no sea de un entorno montañoso? Todos ellos lo han logrado. ¿Y de qué manera? Jim Nielsen, Estados Unidos, Sundown in the Palos. Tomasz Spila, de Polonia, Half Alive. Alessandro Gruzza, de Italia, Towards the Sky, que es lo que hace este impresionante cono de Arita, una imagen mágica tomada en Argentina. Armand Salang, de Francia, Euphorie. Daisy Gilardini, de Canadá, Svalbard Reflections. Desde Italia, Iván Pedretti, Electric Night. Rodrigo Núñez Buch, de España, Diamond Network. Ueli Schlatter, desde Suiza, Fog Variations. Y desde Rumanía, George Popa, Autumn Mood. Y en esta edición número 31 del Memorial María Luisa, la fotografía ganadora de la categoría Paisajes Naturales es para George Popa, Rumanía, Jingi Jiang. Hello everybody, my name is George Popa, and I'm a pharmacist and a nature photographer. Unfortunately, the COVID-19 pandemic prevents us from being together at Oviedo. So when I was asked to send the video, I was thought of coming here at Cuesh del Lake to show you the place where Ying and Yang photo was shot. Cuesh del Lake is the largest natural dam in Romania. It is a special place for me where I refine my photographic technique, and the most rewarding place for me when it comes to nature photography. I want to thank you for this prize, and I want to congratulate the organizers for their efforts in organizing this competition in these difficult times. I want to take this opportunity to thank my family, my close friends, and last but not least, my wife, who is always by my side. Thank you. Momento para los objetivos más creativos. Esas imágenes que nos llaman poderosamente la atención, a veces casi nos hipnotizan, por sus formas, sus texturas, sus colores, los interrogantes que nos plantean. Estamos en la categoría Las menciones de honor, los premiados de fotografía creativa y abstracta. Luis Manuel Vilariño López, España. Singularidades. Paolo Crocetta, de Italia, Agricultural Art. Benza Maté, de Hungría, Trunks, esta increíble composición de luz y colores de trompas y patas de elefante. Desde Italia, Marco Franchini, Ying y Yang. Imre Erpai, de Hungría, Sorry, I am hungry. Desde Rumanía, George Popa, Poison River. Armand Sarlang, de Francia, Fear. Roberto Marcellani, de Italia, Life on Mars. Y desde España, Álvaro Eras Meteos, Confinamiento.
y la foto ganadora de esta categoría de foto creativa y abstracta es para Daisy Gilardini, de Canadá, In the Pack Eyes. Llega ahora el mundo de los más pequeños, la foto macro, captados en su tamaño natural o ampliados como si fuesen parte, a veces ocurre, de una película de ciencia ficción. Son esas fotografías que nos permiten conocer lo que en muchas ocasiones no podemos ver con nuestros propios ojos. Vamos a verlo. Lun Tsai Wan, de Taiwán, Microspur. Jaime Culebras, desde España, Invisible. Philippe Lebeau, de Francia, A Natural Umbrella for This Little Sprinter. Rubén Pérez Novo, de España, Sola ante la inmensidad. Juan Jesús González Ahumada, de España, La luz de la vida. Kalol Mukherjee, de India, Home. Feng Li, desde China, Longicorn. Y llegada desde Austria, Bernard Schubert, Cheshire Gecko. Y Cristóbal Serrano nos trae desde España esta Amazing Bizarre, un increíble escarabajo de violín. Y la fotografía ganadora de la categoría de Mundo Macro es para Jaime Culebras, de España, Come Huevos. Hola a todos, muchísimas gracias por el premio. Os saludo desde el otro lado del charco, desde Ecuador, que es donde vivo y donde hice la foto. Estaba en el noroccidente del país, en una reserva que se llama Río Manduriacu, y iba caminando por un riachuelo porque estábamos haciendo un inventario de reptiles y anfibios. Y bueno, delante de mis narices apareció ese increíble momento de naturaleza, no tan impactante como una araña comiendo huevos de rana de cristal. Lo había visto en otras ocasiones, pero no había tenido la oportunidad de sacar fotos con calma, así que esta vez, trípode, macro, flash, paciencia y a disfrutar de la naturaleza. Nuevamente, muchísimas gracias por ello, ¿no? Es un esfuerzo enorme que estáis haciendo, sobre todo en estos difíciles momentos. Así que el agradecimiento es doble. Ánimo a todos. Vamos a salir de esta a pesar de lo complicado que está. Y nada, como siempre, también dedicárselo a las croquetas de Carmen. Muchas gracias. Categoría nueva. Yo desde luego me he vestido a juego con ella. Es así, es el tema del año. Fotografía en blanco y negro. Premio Joyería Avelino. La montaña, la naturaleza, la aventura, captada de esa forma tan sugerente. Sin su color natural, solo la fuerza de todo lo que siempre nos comunica, el blanco y el negro. Vamos a ello. Swayamsutta Mohapatra, de India. Intimasi. Increíble la comunicación de este primate fotografiado en Uganda.
Ewan Crosby, de Reino Unido, Herbal. Tibor Kertz, de Hungría, Up and Down. Desde Hungría también, Benzema T, Alert. Luis Manuel Vilariño López, de España, Escultura bajo la tormenta. Marcin Cispeleski, de Polonia, The Ice Opera. Scott Portelli, de Australia, Protective Instincts. Desde Polonia, fotografía de Artur Stabenswitz, Little Prince. De Canadá, Daisy Ghilardini, Guanaco. De Florence Davenot, de Francia, The Fable. Y Pérez Soler, desde España, El Zorro. Y la fotografía ganadora de la categoría nueva de este año, fotografía en blanco y negro, es para Gabriela Staebler, de Alemania, Lion. Hola, my name is Gabriela Staebler. I have been traveling mainly in Africa as a wildlife photographer for 32 years. I'm very happy that my lion portrait is the winner in the black and white category. I took that picture in the Serengeti on an overcast day using my 600mm lens. I had already spent a few hours with this lion and did nothing but sleep. Still, I was ready to take something special if it happens. Suddenly, a large flock of birds flew over the lion, made a lot of noise. He woke up and for a second, he looked up to the sky before he fell back to sleep again. I converted this color shot into black and white and wow, it was much better and more impressive. His beautiful eyelashes were eye-catching. Every nature photo competition contributes a lot to the preservation of our wonderful nature by showing wonderful pictures to a very large audience. And what we love or like, we try to protect. Gracias and saludos desde Alemania. La verdad que es bonito verlos fotografiados con sus cámaras. A veces cuando empiezan son tan pequeños que ellas ocupan casi más que ellos. Sí, lo habéis adivinado. Hemos llegado al premio, a la categoría Noveles. Y la verdad es que nos encanta esta categoría. Es la apuesta del memorial por los jóvenes, por el descubrimiento del talento, un homenaje a quienes les han inculcado enormes valores. Son nuestros pequeños héroes, el presente y el futuro, los próximos causantes de que sigamos amando, admirando y cuidando a la naturaleza. Vamos a verlas. Lili Streharczy, de Hungría, Tiny Details. Andrés Domínguez Blanco, de España, Atardecer Andaluz. Tamás Kongsbistrik, de Hungría, An Autumn Morning. Erin Chung, de Estados Unidos, Hope of the Fox. Desde España, Carlos Pérez Naval con su Posadero Espinoso. Anton Drexler, de Alemania, Little Egret's Hunt. Y también de Anton Drexler, de Alemania, Is There Still a Space Left? George Digutz, de Polonia, Nature's Ballet.
Yoshia Launstein de Canadá, Watcher of the Forest. Y llega el momento de saber quién es el concursante Nobel, el premiado con el premio Electrograma Millar Federópticos Lavandera de esta edición del Memorial María Luisa. Y es para la fotografía titulada Siberian J. Forest. Y por supuesto damos la enhorabuena a su autor, Lassi Kurkela. Lassi, congrats. Lassi, ¿cómo te sientes? How do you feel being the winner of this category? Well, it feels great, obviously. This contest is very nice, and all the ceremonies have been very nice, and I love the atmosphere there. It's unfortunate we can't have them this year, at Oviedo. Es una foto realmente increíble. It's an incredible photo. Explícanos cómo lograste captar ese momento exacto. Explain us, how did you get this exact moment? I took the picture in northern Kuusamo at Konttain, and there the Siberian jays were, of course, eating some cheese that we gave them. And then I thought of to put the remote controlled camera on the snow pointing upwards and then get the Siberian jay to fly over the camera and then take the picture. It was a pretty difficult process, but I got it in 4 days. Y Lassi, ¿por qué foto de naturaleza? Why nature photo? Well, I don't know. I think photography is very fun, and obviously I like to photograph nature because, well, I don't know. Nature is very beautiful and I think it should be conserved. Estamos viendo la pared que tienes de fondo. We are seeing the wall you have beside you. It's not your first Memorial María Luisa. We are sure you are very happy. Me imaginamos que estás muy contento porque ya vemos que no es tu primera vez como ganador en el Memorial María Luisa. Well, of course, it's fun. I'm proud of myself for being able to win many times. Pues llega el emocionante momento de entrega del premio al mejor vídeo. Vamos a ver quiénes son los ganadores temáticos. Mejor vídeo animación, hecho de Barzan Rostami, Irán. Mejor timelapse, Magic Asturias, de Juan Carlos Cortina y David Álvarez, España. Damos paso a Asturias Mágica, que muestra lo mejor de la tierra en la que nos encontramos, la tierra donde nació el Memorial María Luisa. Thank you.
Mejor corto. Aterpea Nateri, de Rubén Crespo, España. Mejor película de alpinismo. Breathtaking K2, Adrián Ballinger, Estados Unidos. We've been hearing nothing but negatives. You know, the most snow in 30 years on the mountain, and heard about this big avalanche that already wiped out one team's camp and already sent a K2 team home. And we've heard about missing climbers on another mountain just 2 days away from us. The cooks are telling us, like, bad season, not the year to go. No go, no go. In these trips, most of the time you are really close to death, and you really face the death. This is the spot where you just go fast as you can. Hope it's not your day. It's not my day. It's gonna be all right. This year we have more people trying to climb K2. We will have more traffic jams, and that is a dangerous thing. I'm afraid the wind might have frostbitten my cornea, so I can't see out of one eye. If someone had offered me a helicopter, I would have taken it in an instant and gone home. You can tell I'm hypoxic. I can't think of what to say. I feel like I want to go until the mountain tells me I can't go anymore. Mejor película de escalada. Lifelines, A Story of Two Friends, de Frank Kretschmann, Alemania. Mejor película de aventuras. Pathfinder Life Beyond, de Adam Rubin y Dan Lior, Israel y Estados Unidos. Mejor documental de naturaleza. Entre pastores y lobos, de Manuel Pedrosa Sánchez, España. Pedra garda historia de que Galía colocó. Nos estantes, nos homes de pedra, dende sempre. Pero gústame ver os animales do monte e a bichería do monte. O sea, sei que non hai nada que se comece. Nada. Simbolizan a memoria colectiva do ser humano. E guían os pastores na serra. Tú dirás con todo o mundo, vou botar na vida.
son testemunhas da constante transformación do presente. Apenas un instante na memoria das montañas. Esta é a historia da nosa pedra. Unha historia entre pastores e lobos. Un percorrido por outras memorias para nos achegar á naturaleza salvaxe. Desde 1954, la evolución de Foto Ruano ha tenido como objetivo el bien de la fotografía y el vídeo, no solo en Baleares, sino en todo el territorio nacional. El préstamo de producto para pruebas, el análisis de este con vosotros y el tratamiento especial y personal a cada uno de nuestros clientes nos lleva a conoceros de primera mano y, por tanto, a poder ayudaros y acompañaros en todo vuestro recorrido. Nuestras tiendas combinan productos de primer precio, como cámaras compactas e instantáneas, y disponen de todas las marcas del mercado, diferenciadas cada una con su propio espacio, para que sea mucho más rápido disfrutar de ellas. Contamos con un equipo técnico especializado en vídeo profesional para resolver todas vuestras necesidades y un nuevo espacio de alquiler con los equipos más profesionales del mercado. Nuestro espacio de reuniones para distribuidores os hará sentir como en vuestra casa. Disponemos de un laboratorio profesional tanto para aficionados que quieran guardar sus recuerdos, decorar sus casas e inmortalizar sus mejores momentos, como para los profesionales, ofreciendo todo tipo de fotoacabados en Divón, panel ligero, lienzo, foam, álbumes profesionales y muchas cosas más que os sorprenderán. Nuestro departamento de marketing y venta online nacional está en contacto con las mejores marcas para llevar a nuestros clientes las últimas novedades en fotografía y vídeo. La zona de distribución y almacén está creada para cuidar cada detalle del envío a fin de que podáis recibir vuestro bien más preciado lo antes posible. Como dijo Lewis Crane, si pudiera decirlo con palabras, no iría todos los días cargado con mi cámara. Bienvenidos a Foto Ruano. Imagina. Y el premio a la mejor película, Gran Premio Foto Ruano, es para el documental titulado Water Get No Enemy, de Morgan Le Fascheux de Almo Films y Hand Studio de Francia. ¡Enhorabuena! Once you have the ability to fire a gun, to pull the trigger, they could pull you in. 12-year-old kid have a firearm, 15-year-old kid have a firearm, and they believe that with that weapon, they have all the power. The way they were reacting, I haven't really seen anything that is so wicked during that time. A child will look at you and shoot you dead. And he will have no remorse. My name is Damien Castara. My buddy Otto Burbo and I are both professional surfers and filmmakers. In Liberia, we'd heard talk of former child soldiers, the children of the war, who traded their machine guns for surfboards. Where I really find my peace, surfing.
Lo hemos visto, es un documental increíble. It's an amazing work you have made. Wow, thank you very much. It's a really, really good news. Tal vez puedo hablar en español mejor con ustedes. ¿Cómo se siente ir a surfear a África? Si todo el mundo va a Hawái para hacer surf, no hay mucha historia a decir, porque todo el mundo sabe que hay surf en Hawái. Y entonces yo siempre estoy probando de encontrar nuevas destinaciones, nuevos países donde no hay mucho surf y se puede hacer como exploración. Y bueno, después de eso, yo vi que en Liberia, después de 15 años de guerra civil, había una reconstrucción al norte del país con un pequeño pueblo y como unos como 30 niños que están haciendo surf ahora y que es un deporte con la naturaleza muy importante para reconstruir y para la resiliencia y para saber cómo todo. Mejor estar en el agua que gastar su tiempo en la calle, ¿sabe? A robar o a algo. Entonces, como todos los niños no pueden ir a la escuela, hay unos que ahora hacen mucho deporte y fútbol y surf. Y es un nuevo deporte por allá, pero la motivación es grande y el resultado de todo esto parece increíble. Lo que sí tengo que deciros es que Asturias es una tierra maravillosa, es conocida como el paraíso natural. Sí, Asturias hace parte de los lugares que me gusta mucho. No está muy lejos de País Vasco. Es un poco similar, pero hay las montañas muy salvajes con muchos animales y para la gente que le gusta la naturaleza es un paraíso. Y en el mismo día puede ir en la montaña e ir a surfear después en la tarde. Y yo siempre tomo mi furgoneta, voy por allá, caminando en la montaña un poco abajo para surfear en San Vicente o por allá y es un paraíso, muchas pequeñas playas con roca y todo, entonces bueno para los enamoradores de naturaleza. No sabemos si en el futuro viajaremos en coches voladores o iremos de vacaciones a Marte, pero sí sabemos que nos gustaría vivir en un mundo más sostenible y humano. Por eso en Liberbank invertimos para crear un mundo mejor, ofreciéndote soluciones financieras comprometidas con el futuro de nuestro planeta. Así, encontrarás más facilidades cuando decidas adquirir un vehículo eléctrico o una nueva vivienda con la máxima calificación energética. Y también podrás invertir en fondos de inversión solidarios. Y para la actividad empresarial, contamos, por ejemplo, con financiación para proyectos de energías renovables y para explotaciones ecosostenibles. En Liberbank seguimos trabajando para avanzar, porque un mundo mejor se construye día a día. Liberbank corresponde. Y llega el gran momento de saber quién se hará, quién ha llegado después de las dificilísimas deliberaciones del jurado. Yo no quisiera estar en su lugar. Llega el momento de conocer el premio absoluto de fotografía de la edición número 31 del Memorial María Luisa, Gran Premio Liberbank. Y es para la fotografía titulada In the Pack Eyes. Y damos la bienvenida a su autora, Daisy Giraldini, desde Canadá. Enhorabuena, Daisy. Congrats. Oh, thank you so much. That's a great surprise. Really honored for that. Daisy, ¿cómo te sientes? How are you feeling right now? I'm thrilled. I'm very honored. And most importantly, for me, participating in a photo contest worldwide is a very good chance to actually spread messages about conservation. I'm a conservation photographer, and so this is a great opportunity to reach audiences all over the world, which is a great platform with this photo contest. So I'm very honored and very, very pleased about that. Explícanos cómo tomaste esta increíble foto. Please tell us how did you take this incredible photo?
Yeah, the picture was shot in Svalbard in April, which is usually you visit Svalbard in the summer. But in April is very, very special because we're looking for polar bears that are anting on the pack ice, looking for seal. At that time of the year, the seals are giving birth to their baby. And so it's easy meal for them. Also in the spring, in early April, there is the mating going on. So if you're lucky enough, you can see actually polar bears mating on the ice. But during that day, we were actually cruising a frozen fjord where the pack ice was all broken up. And it was really very, very interesting graphically. So I decided to fly my drone and to take an aerial view. And it was very, very powerful, I think, especially to depict exactly what's going on in Svalbard with all climate change and the melting of the ice. So I found that it was a very good medium. Drone photography is always a bit controversial, but it opened up really views that are never been shot before. And they have, what is very important for me is they have a really minimal environmental impact. Before, aerial photography was all about chartering helicopter and plane that has a huge carbon footprint. Now, with this micro technology, we can really achieve amazing results just with a little machine, which is really low impact. And it views properly with the right authorization, the right licenses and permits, and following the safety rules, it's really a great tool, which I really love. So I'm really pleased also that a drone image was actually awarded the grand prize. ¿Cómo conociste el memorial? Porque vives en Canadá, estamos desde un sitio maravilloso, desde Asturias, pero ¿cómo lo conociste? How did you know these awards from Memorial María Luisa? I found out about the photo contest Maria Luisa through social media. Social media is extremely powerful tools, and I kept seeing, you know, amazing images coming out of the photo contest. And finally, I decided to submit my imagery as well, just to reach more audiences with my environmental and conservation messages. And I was really surprised the first time I ever entered the contest, being the grand prize is really amazing. But it's just because you guys are doing a great job in promoting your amazing photo contest through the social media platforms. No sé si tienes pensado, we hope you can venir a recoger el premio aquí a Asturias. Will we see you here in Asturias taking your award? That would be awesome if I could come to Spain next year and pick up the trophy and see Spain. So it's a long time I haven't been in Spain. I moved to Canada a few years ago, and it would be great to be back. Tengo que deciros que no solo estoy contenta de haber estado este rato con todos vosotros, es muy, muy agradable ver tanta belleza, escuchar a los artífices de fotografías y vídeos tan espectaculares e importantes en un momento como en el que estamos viviendo. Un honor, sin duda, para mí y una suerte poder volver a verlas en el libro recopilatorio de las mejores fotos de esta edición, que además están acompañadas por comentarios de sus autores y que se puede comprar online en la web del Memorial. Y tengo que presentaros, algunos ya lo conocéis, a una de las personas que puso en marcha con un fantástico equipo este concurso hace 31 años. Con todos ustedes, Román Benito, presidente del certamen Memorial María Luisa. Buenas noches, Benito. Buenas noches, muchas gracias, Alicia. En este momento que nos toca vivir, los fotógrafos de naturaleza sois más necesarios que nunca. En vuestras manos tenéis un arma muy poderosa para ayudar a entender nuestro mundo y lo que le está sucediendo. No es otra que vuestra cámara, acompañada de vuestro talento, el que os permite disparar enfocando directamente a los sentimientos y a las emociones de quien admira vuestro trabajo. Y con ello dais a conocer la situación de este maravilloso y a la vez frágil planeta, el único donde hoy por hoy podemos vivir. Desde nuestros comienzos, hace ya 31 años,
hemos defendido que dar la espalda a la naturaleza no es buena idea. Es algo que nos hace más vulnerables. Y es que no se puede pretender vivir con salud habitando un planeta que en sí mismo está enfermo. La imagen ganadora de este año da fe de ello, una zona de hielo polar que sencillamente está desapareciendo. Este certamen que hoy entrega sus premios ha trascendido a la actividad propia de un concurso de fotografía. Con el paso de los años nos hemos ido convirtiendo también en una plataforma donde se comparte una filosofía de vida basada siempre en la protección al medio natural, el disfrute de sus montañas, de sus mares, de su paisaje y una vocación inquebrantable de compartir lo mejor de cada uno con todos los demás. Unos valores de los que María Luisa era portadora y de los que los fotógrafos de este memorial que lleva su nombre son ejemplos a seguir. Todos tenemos presentes en la memoria los fantásticos momentos vividos en anteriores ediciones, en las que compartíamos charlas, exposiciones multitudinarias, cine, ceremonias de premios como esta que hoy finalizamos. Deseamos pronto volver a disfrutar de esa semana de premios en la que Asturias se convierte en la capital mundial de la fotografía de naturaleza. Todos los que organizamos el Memorial María Luisa seguimos trabajando con la ayuda de nuestros patrocinadores y colaboradores para apoyar, alentar y difundir vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, con la seguridad de que todos juntos podemos aportar algo para construir esa nueva sociedad que nos está esperando y que también en nuestras manos está, sea un poco mejor. Román, qué bonito lo que has dicho, qué bonito el trabajo que hacéis. Tengo que darte la enhorabuena y qué triste es despedirse, ¿verdad? Ya lo creo. Después de todos los momentos tan maravillosos que hemos vivido, de los recuerdos que tenemos de otras ediciones, pero no tenemos ninguna duda de que las próximas ediciones van a ser aún mejores. Nos espera un gran futuro por delante. O sea que queda convocada ya desde este momento la edición número 32 del certamen Memorial María Luisa. Así es. Buenas tardes a todos, buenas noches y muchas gracias.